ahora queda todavía la ronda de peñas, que es un acto que gusta muchísimo a la gente. Mañana es el concurso de disfraces infantil y de adultos, que también gusta muchísimo. Y bueno, y el sábado ya sí que será el último día, con el Día del Agricultor, los fuegos artificiales, bueno, un montón de cosas quedan aún. Están siendo bastante bien, en general, agradable, porque pasamos tiempo con todos los amigos y con todos los jóvenes, y es bastante guay. Espero disfrutarlo, bueno, espero que todos lo disfruten, como todos los años. Y está muy bien, porque vas bailando con la charanga y vas en peña, pues como que te dan algo de merendar, entonces te lo das bastante bien. A ver, este acto está bastante esperado por la gente, porque vas recorriendo todas las peñas y es una manera de, pues, de juntarte, de ver gente de otras peñas, no sé, está bien. Un poquito de hermandad, gente que viene de fuera, de... coincides estos días y bien, un poco de recordar viejos tiempos. Bueno, pues tranquilas, de año, porque la edad ya no es como cuando teníamos 20, 25 años, con tranquilidad, pero bien, las fiestas bonitas, como siempre, de los actos más multitudinarios, la gente aquí, vamos, están... A otros actos a lo mejor no llegarán, pero a este ya llegan ya. Consideramos que es de los actos más participativos por parte de Ciprana y que más nos gusta. Mi hija le tira al pueblo y este año pues es reina de fiestas. Y claro, pues no hay que perder, pero ni un momento. Con mucho gusto, y lo hemos hecho con todo el corazón, y Ciprana es Ciprana, y por Ciprana hacemos lo que haga falta. Pues como cada año, genial, la verdad. Este año un día más de fiestas, sí. De fiestas, y genial.